Hola a todos y a todas y bienvenidos a este vídeo de presentación. Me estáis viendo en el lado derecho, sé que es un poco extraño ya que estáis acostumbrados a verme en el izquierdo, yo también me siento un poco desubicado en la pantalla, pero esto tiene su explicación y ahora mismito sabréis por qué. Vengo a presentaros una nueva serie que se viene al canal, que es Arcadox. Tengo el honor de haber sido invitado a una serie en la cual nos vamos a juntar 10 creadores de contenidos y 90 suscriptores y vamos a participar en un servidor con mucha personalización, con muchos eventos, con mucho salseo. Va a ser PvE, PvP y va a tener un montón de componentes que yo creo que van a hacer que sea una serie muy interesante. Voy a reaccionar al tráiler de la serie. Todavía no lo he visto, me lo acaban de pasar. Entonces voy a reaccionar al tráiler. Vosotros vais a ver en vivo y en directo cómo yo veo por primera vez ese tráiler. Y después del tráiler os voy a comentar en qué consiste esta serie y sobre todo cómo podéis participar en ella. Porque, como os digo, van a ser 10 creadores de contenidos y 90 suscriptores que serán elegidos entre los suscriptores de todos los canales. Entonces, al final de la reacción, os voy a explicar un poquito de qué va todo el tema. Lo primero, la reacción, que no puedo aguantar más, no he visto el vídeo y tengo muchas ganas. Así que vamos a poner aquí la pantalla. Y vamos a reaccionar a el tráiler de Arcadox. Es como robot. Hay que ir a buscar dinos a casa, creo. Viene. ¿Qué más? Si llega a acercar acá, nos vamos. Sí, corre. Vamos a buscar un dino a casa. A las ubicaciones de cristal ahora mismo. Las ubicaciones de cristal son dos cuevas. Una pequeña y otra un poquito más grande. En la pequeña suele haber un 8 cristal, pero chico, ¿ok? Si lo picas con un pico de piedra, que es lo más probable que hagas, puedes conseguir, pero es muy baja la probabilidad. En cambio, si vas a la cueva grande, vas a poder encontrar cristales más grandes. Y eso, si los picas con el pico de piedra, lo más probable es que te den unos cuantos cristales para tu bolsa. ¡Pegomasta! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Me han robado! ¡Luquita! ¡Me ha robado! ¿Que me está robando? ¡Ah! ¡Oye! ¡What the fuck! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto por el suelo! Creo que te he dado a ti. Sí, me has pegado un flechazo, tío. Me has dejado reventado, tío. Espérate, la estoy durmiendo, no la mates. Sí, está huyendo. No, no, no. Quita, vete. Ostras, está huyendo ahora, Eso quiere decir que le está haciendo efecto el... ¡Oh! ¿No está huyendo o qué? Le he dado, perfecto. Tenemos que intentar que no nos pegue mientras nosotros sí le pegamos a él, claro. He cogido la pistola porque en verdad ha sido lo primero que he pensado. Carga. Me ha volado, tío. No. Todo lo que hay ahí al lado del luz. No, me persiguen. Venga, se han muerto todas. Más. ¿Vienen más? Venga, pilla luz. Corre.
Está guapo, ¿eh? Mirad, mirad la tienda. Hostia, qué guapo. La isla flotante, chaval. Eso que es la cárcel. De punta, chaval, con la música esta de Ark, pelo de punta. Que sigue. Ya lo habéis visto, el tráiler, yo no lo había visto, ha sido la primera vez que lo veo, ha estado guapo, me ha impresionado bastante el tema del mapa, ¿no? Porque yo sabía que, según lo que me habían comentado, es que el mapa iba a ser muy personalizado, va a tener mercado, va a haber eventos, va a tener mods personalizados, va a ser muy, muy, muy exclusivo en ese tema, o sea, no... por lo visto hay bastante gente detrás trabajando en ello y se lo están currando bastante para hacerlo lo más entretenido posible, ¿no? Según lo que me han comentado, va a haber diferentes fases. Tampoco quiero desvelar mucho el tema,
pero no va a ser, o sea, va a ser evolutivo, ¿vale? Va a haber como diferentes fases y bueno, lo que es la serie en sí, según tengo entendido, durará como como un mes, una cosa así, ¿vale? A ver, entonces, solamente comentaros que seguramente, bueno, sabéis que me he cogido una capturadora nueva, me tiene que llegar, no sé cuándo me llegará. Entonces, seguramente lo que estoy pensando es que voy a hacer streaming, si no todos los días, prácticamente día sí, día no, de esta serie, voy a hacer streaming y luego, por supuesto, iré cogiendo los mejores momentos y haré capítulos de esta serie en YouTube. Pero como es una serie de tiempo limitado, porque va a ser pues aproximadamente eso, un mes, y va a ser una serie en la cual va a haber mucho salseo, muchas historias, muchos eventos. Entonces, si tengo que andar, ¿cómo decirlo? Grabando, editando, tal, yo creo que mejor va a ser hacer directos y luego en base a esos directos ir sacando las mejores momentos, pues cada 2 días, cada 3 días, un vídeo de los mejores momentos. No sé qué os parece, de ponerme en la caja de comentarios qué os parece y he recibido invitaciones a muchas series, pero esta en concreto me llamó la atención sobre todo el tema de la exclusividad, que hay youtubers. Ya los habéis visto, o sea, son youtubers, algunos con una trayectoria mucho más mayor que la mía. Me puedo sentir un privilegiado de que se hayan fijado en mi canal y que me hayan invitado. Así que desde aquí le agradezco a Leska y al resto y a todo su equipo la invitación. Y nada, chicos, esto se viene y va a ser, yo creo que va a ser divertido. Seguramente esté le seguir y por ahí también. No sé si solamente los eventos de fin de semana o algún día entre semana, pero es posible que se nos una a ese guiri. Y lo que os he dicho, voy a compartir con vosotros un formulario. Ese formulario lo vais a poder rellenar los que queráis. Ya os comentaré si me lo tenéis que reenviar a mí a mi correo electrónico. Supongo que sí, me lo enviáis a mí y luego yo ya se lo facilito a los admins del servidor, porque entre todas las solicitudes se hará una whitelist para que puedan entrar. Según me dijeron, quieren que entren un poquito de todos los suscriptores de todos los canales, ¿vale? Para que no haya. No sean todos de un canal o todos los suscriptores de un canal y tal, entonces van a tener en cuenta, aunque seamos un canal pequeñito, van a tener en cuenta a vosotros también. Y nada, si estáis interesados, os voy a dejar un link en la descripción desde donde descargar el formulario, lo rellenáis, me lo enviáis a mi mail, a mi correo electrónico, que lo podéis ver en la zona de más información, un poquito abajo donde pone ver correo electrónico, ahí marcáis, me enviáis todas las solicitudes. Y nada, chicos, esto comienza ya, comienza ya. Creo que empezamos seguramente este fin de semana o este lunes. Empezaremos con no sé si con algún evento o directamente ya en la serie a empezar a hacer nuestra tribu y a no sé, la verdad es que nunca he participado en algo así y estoy bastante estoy jacarandoso. Entonces, pues nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. La verdad es que sin vosotros todo esto no sería posible, así que os agradezco mucho el apoyo. Y nada, si creéis que esta serie le puede gustar a más gente, compartid con vuestros amigos y vamos a ver qué tal sale. ¿Nos haremos los alfas? ¿Conseguiremos ser los alfas del servidor? ¿Conseguiremos al menos cumplir algún evento o tal? No sé, estoy nerviosete, la verdad. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo de Fénix Evo que se viene pronto, o de Reborn, no recuerdo ya, este fin de semana. Adiós.